Samina, mina. Waka, waka, eh. Ah, esa no es la canción de este mundial. Ups, me quedé congelada en el tiempo. Igual que Ortega tiene congelada a Nicaragua en los años 80. Yo soy Nidia Monterrey y esto es ¡Qué Sanganada! Ser un sangano, 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 ser un sangano. Imagínense, clase sanganada, que en el mundial pasado, en 2018, en Nicaragua estábamos en plena lloradera de nuestros muertos cuando el mundo entero gritaba ¡GOL! El día en que se celebró la final de la mundial de fútbol en el que se coronó Francia campeón, doña Susana estaba enterrando a su hijo Gerald Vázquez. 4 años después, seguimos sin justicia, el número de muertos ha aumentado, los presos políticos ascienden a más de 235, las familias separadas por el exilio, por la migración, por la crisis económica y también por esta fractura social, por el odio fomentado principalmente por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¡Qué sanganada la que nos toca vivir a los nicas! Pero bueno, ya mañana domingo 18 de diciembre de 2022 a las 9 de la mañana se vuelve a jugar otra mundial de fútbol con nosotros, con Ortega todavía en el poder, y se van a disputar esta vez la ansiada Copa Francia para ver si logra el bicampeonato, y Argentina con esa ansiada otra vez para otra vez levantar la copa y a ver si Messi se da ese gusto. Esa final de mundial va a estar de infarto. Otra cosa que es de infarto es ver a los peligros que se enfrentan nuestros compatriotas nicaragüenses en búsqueda de la felicidad, en busca de ese sueño americano, quizá por la persecución política, por el desempleo o por reencontrarse con algunos familiares que han tenido que salir al exilio. Miles y miles de nicaragüenses siguen exponiendo su vida, enfrentándose a secuestros, muertes y ahora también deportación. El pasado miércoles 14 de diciembre, en horas de la noche, llegaron al Aeropuerto Internacional de Managua 152 nicaragüenses deportados de la Ciudad de México que habían sido secuestrados el pasado 5 de diciembre en Durango y fueron rescatados por autoridades mexicanas. La sanganada más grande es que muchas de estas personas vendieron todo para poder irse, para poder llegar a Estados Unidos. Otras se endeudaron hasta el cuello con la esperanza de llegar, encontrar un trabajo y poder saldar esas deudas. Los que han logrado llegar con bien se han estabilizado y envían remesas a Nicaragua, en muchos de los casos, en gran mayoría, a los abuelitos y abuelitas que se quedan a cargo de los hipotes porque el papi y la mamá migran para poder mantenerlos. Nos han reportado que en algunas zonas de Estelí solo se ven viejitos y niños ya. Así es que de pronto en los pueblos de Nicaragua ese es el fenómeno que está ocurriendo, que se ven más viejitos y niños. ¡Golazo que ha metido Ortega con eso del exilio y expulsar nicaragüenses porque le convienen las remesas para que siga circulando el billete! Por eso este año se ha roto récord en las remesas que llegan a Nicaragua. Y esto no lo estoy inventando yo, lo dice el Banco Central. En los primeros 10 meses del año, los nicaragüenses que están en el extranjero han enviado a Nicaragua un total de 2.578.3 millones de dólares en remesas. O sea, según algunos nicas, los nicas que están afuera no tienen derecho a opinar de lo que pasa en el país porque ya están fuera. Tampoco se tiene derecho a votar porque se está fuera. Muchas veces ya no se puede volver, no es por cuestión de voluntad, sino ya sabemos por los impedimentos actuales del gran Ortega. Entonces,
no se tiene derecho a nada. En los países donde se migra se tienen muchísimas limitaciones, pero sí tenés el deber de enviar remesas por necesidad de mantener a la familia. Así es que expulsar nicaragüenses es tremendo golazo de Daniel Ortega y la Chayo Murillo. Ustedes saben que si en algo cree la Chayo, no es en Dios. Ahí la vemos para farandulear y aparentar, celebrando la Purísima en grandes cantadas a la Virgen. Y por detrás sigue la persecución a la Iglesia Católica, porque obviamente ellos no son ni chicha ni limonada. Están con quien baile su son. Así es que surge la pregunta de, ¿será que el cardenal Leopoldo Brenes está bailando al son de... Porque ha guardado completo silencio ante las infames acusaciones a Monseñor Rolando Álvarez, quien está siendo acusado del delito de conspiración y propagación de noticias falsas? Cardenal Leopoldo, cardenal, ¿dónde está? Ah, de seguro está orando con su pofi, el Papa Francisco, para que esa copa se la lleve a Argentina mañana. Porque lo demás puede esperar. Total, si al Monseñor le dieron casa por cárcel y está bien de salud, así es que eso, que se espere. Bueno, mis zánganos, me despido con esta fiebre futbolera al ritmo de vos y yo. Ale, ale, ale. Go, go, go. Aquí seguimos en pie. Buenas noches. Ser un zángano, ser un zángano.